Bueno, hemos bajado del cuadrilátero. Tengo que reconocer que me ha costado un poquitito bajar del cuadrilátero. De forma física, muy mal, Román. Me voy a tener que venir contigo algún día por acá. Hay que venir. Oye, y ahora estamos con los mayores. A ver, tenemos acá a Joaquín, tenemos a Sandro Martín Brea. Grandes competidores, grandes referentes. Cuéntanos qué es lo que están haciendo, cómo se entrena esta gente. Bueno, la verdad, ahora estamos haciendo saco. El saco sirve para muchas cosas. Aparte de mejorar la técnica, es donde trabajamos la potencia, ¿vale? Es muy importante a la hora de pegar. Estáis viendo a Joaquín, que Joaquín tiene un chaleco para sudar, que es para dar peso. Joaquín este jueves se marcha para Italia y bueno, le deseamos mucha suerte. Muy Sandro bien. Igualmente está preparando ya lo que es la primera parte de la preparación, ¿vale? Que es con el fondo físico para el 2 de diciembre. Perfecto. Oye, Sandro, recordemos, consiguió título nacional en Tenerife, le ganó a Kevin Vidal. Correcto. Hay que tenerle respeto a Sandro. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo en el 2018 todo el mundo se quiere pelear con él. Es el campeón, todo el mundo está pendiente de lo que hace, de lo que no hace, y bueno, ahí estamos intentando llevarle una carrera y que siga subiendo. Ya ¿cuántas horas tiene que entrenar una persona ya para competición? Al día, digo, ¿cuántas horas, más o menos? Competición profesional, la competición profesional, en realidad siempre estamos entrenando, ¿vale? Porque el descanso es parte del entrenamiento, la nutrición es parte del entrenamiento, y aquí se pasa las horas del día prácticamente. Desde que vienen, se toman el café antes de entrenar, hacen el entrenamiento 2 horas, estiran, se quedan un ratón hablando, relajándose, se van a casa a comer, a descansar. La suplementación deportiva es muy importante, los masajes, y luego volver otra vez por la tarde y por la noche. ¿Cuánto tiene que pesar un peleador, Román? ¿Más bueno, o menos? Bueno, pues relativo, ¿eh? Es relativo, sí. Depende de la altura que tenga, ¿vale? Depende de la altura que tenga. Estamos hablando que Sandro de normal puede pesar 60, 61 kilos, 62 incluso ha llegado a dar, y luego pelea en 55. Bien. Él pega 55. Joaquín igual, Joaquín está siempre en 64, 75 kilos y vale. Se pega en 60. Perfecto. Muy bien. Oye, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos por aquí a dos chicos más. Sí, aquí tenemos a Marco, también un referente de las peleas internacionales. Él tiene ya 3-4 peleas en Londres y la verdad es de los mejores chicos que le han hecho internacionalmente. La una en el Muay Thai GP. Que ¿de dónde es Marco? Marco es de aquí, de la zona de Carabina, bien. Chiclana. Y bueno, también estamos preparando su combate para el 2 de diciembre, que se enfrenta a un campeón. Y bueno, vamos a ver cómo le sale. Genial. ¿Y acá quién tenemos? Aquí tenemos a Miguel Cumbrera, ¿de acuerdo? Es natural de San Fernando. Y bueno, empezó hace 2 años con nosotros. Y en 2 añitos, la carrera de amateur, ¿vale? Que la pelea con cascos y protecciones. La verdad que hizo su combate en su campeonato de España contra un canario. Y la verdad que le ganamos los puntos. Y bueno, en muy poquito tiempo que sea el campeón de España de una federación tan importante, es un logro para él. Qué bien, qué bien. Ya aquí vemos otro peso, Román. Sí, el peso pesado. Peso pesado. ¿Cuánto, ¿vale?, puede pesar él? Ahora mismo estará en 105 kilos, 105. Pero se pega en 100 kilos. Ya. ¿Vale? Ya vemos que los golpes de estos hombres son tremendos. Terribles. Sí. Mejor llevarse bien con ellos, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero bueno, todavía nunca hemos, no sé si es porque no tienen miedo, pero no solemos tener problemas, ya. ¿Vale? Muy bien. Oye, vamos a, si podemos, Román, queremos hablar un poco con Sandro, queremos hablar con Joaquín. Cuando tú nos digas, nos acercamos a ellos y, vale. Y para que paren un poquito el... Joaquín, vamos a hablar con Joaquín primero. Oye, gracias por parar el entrenamiento porque sabemos que esto para ti es algo fundamental. ¿Cómo estás, Joaquín? Ahora mismo sudado, cansado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de combate, de seguir luchando por lo que nos gusta, que es el Muay Thai. Y aquí estamos todos los días entrenando, a pesar que estamos trabajando, dando clases. Ya. Pero seguimos, si nos gusta hay que seguir, echándole oregana, si no, no se consigue nada. Joaquín, ¿cuánto tiempo llevas tú con el Muay Thai? Pues aproximadamente unos 7 años. 7 años, ya. ¿Es una forma de vida ya, un estilo de vida para ti? Sí, porque tú intentas dejar esto y ahora como si te faltara algo. Te lo pide el cuerpo. Yo he estado lesionado de la rodilla por desgracia, me lleva un año parado, me he parado de menisco y para mí eso es brutal, como si mi vida por parte como me deteniera, porque todos los días yo tenía que entrenar, irme a correr, una dieta, un sacrificio, los nervios de los combates y de repente no tener nada. Ya. Rotura de menisco, Joaquín, pero por una lesión entrenando Muay Thai o también, compitiendo. También entrenando fue. Entrenando. Hay que tener cuidado entonces. Claro. Yo tengo 2 o 3 operaciones y todo eso del Muay Thai. Wow, vaya. Pero si nos gusta, igual como en el trabajo, lo mejor yo soy carnicero, lo mejor te corta un dedo y aquí pues, te puede pasar esto, te corta un codazo, una brecha, la barbilla, en las cejas. En mi sitio. Oye, vienes de San Fernando a Chiclana a entrenar con Román Marcial. ¿Qué tiene Román Marcial? Es un ídolo para mí. ¿Sí? Para mí es un campeón. Y a mí me ha hecho también un campeón. Me maté dentro que cabe, pero súper orgulloso de mi entrenador. Tú sí has estado en Tailandia, ¿no, Joaquín? Sí, 2 veces. Sí, 2 veces, exactamente. ¿Qué tal la experiencia? El primer año fui con él, con Román. Yo quedé bronce y él fue campeón del mundo. Ya se tuvo que retirar debido a las tibias. Ya las piernas no le dejaban ya pelear más. Y al año siguiente fui yo. Y fui campeón del mundo amateur. Al siguiente año. Qué bien. ¿Qué edad tienes tú, Joaquín? Ahora mismo 27. 27, eres joven, tienes mucho camino por recorrer. Todavía me queda mucho. Muy bien, muy bien. Oye, le decía yo a Román en la entrevista al principio, ¿cómo defenderías tú, Joaquín, este deporte, el Muay Thai, ante las personas que dicen que esto transmite violencia? ¿Qué le dirías tú? Pues mira, yo le diría que vinieran un día a entrenar, tú verás como o en mi gimnasio en San Fernando, porque yo también estoy dando clases en el gimnasio Mega, aquí también puedes venir a probar, que no es un deporte de contacto, ¿vale? Igual como el fútbol, el baloncesto, que contacto, pero ya a lo que es la agresividad no se llega, porque yo cuando me peleo con un chaval en Inglaterra, en Tailandia, en cualquier lado del mundo, tú te pegas, nada más que terminas de pelear, te da un abrazo con él. Los mejores amigos. Ahí va, y tú me miras el móvil con todas las personas que yo me he peleado, los tengo de los mejores amigos. Que no porque tú te pegues con ella, le odio, ya al revés. Siempre una amistad mutua. En Tailandia, en Inglaterra, tengo amigos de todos lados. Gracias al Muay Thai. Qué bueno, Joaquín. Te dejamos seguir entrenando. Vale, muchas gracias. Suerte para lo que venga, vale. Suerte para el 2018, ¿vale? Vale, muchas gracias. Genial. Venga. Joaquín, ¿dónde está Sandro? ¿Sandro? ¿Sí? ¿Vale? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Román, entonces? Ya, esta es el tema de timing, ¿vale? El timing es como si fuera un combate técnico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que se dejan trabajar entre ellos. Son técnicas esenciales. Vale. Vale. Estamos viendo cómo las frontales son muy importantes. El punto fuerte de Sandro es que esquiva muy bien y bloquea muy bien. Y es súper ligero. Sin embargo, Marco es, yo le digo que es 10, es un cose 10, va poquito a poco, pero termina los 5 asaltos tirando una cantidad de golpes brutal. ¿Las protecciones que llevan abajo, Román? Sí, las protecciones son los tibiales, ¿vale? Yo siempre digo, estos son nuestras herramientas y las herramientas las tenemos que cuidar. Ahí hemos visto cómo Sandro ha hecho un barrio. Ya. Pero aceptan los dos. Sí, claro que sí. Sí. Que uno tiene que ganar, que. Correcto. Los dos tienen muchos combates ganados y también tienen combates perdidos. Y bueno, a perder no le gusta a nadie, pero también es bueno a la hora de crecer deportivamente, porque sabes que te va a tocar. Pierde Messi, pierde Cristiano y nosotros también. Te iba a preguntar, Román, el peleador zurdo. Sí. El peleador derecho, ¿cómo? Sí. A la hora de ser peleador zurdo, el problema que nos encontramos es que todo te lo hace al revés.
todo lo hace al revés. Y bueno, la mayoría de los peleadores, el 70-80% son diestros, entonces tú estás acostumbrado a ponerte con gente diestra. Cuando te ponen un combate que el otro chaval es zurdo, pues te complica la vida bastante. Sí, te complica, ¿no?, la vida bastante. Pero bueno, también ahora, cuando eres amateur no te avisan, pero cuando ya eres profesional, que te llaman unos tres meses, te envían los contratos, ya ves el rival, lo estudias y ya esos tres meses vas enfocando el entrenamiento a ese rival. Hablamos normalmente, Román, de tres asaltos de dos minutos. Esto también es relativo, pueden ser cinco asaltos de tres minutos. Sí, estamos hablando de amateur, puede ser 3x2. 3x2. Sí, luego también está la categoría de tres asaltos de tres minutos y 5x3. 5x3. Ya ellos todos se están pegando 5x3. Son profesionales y bueno, también cobran por ellos. Ellos saben que contra más asaltos se peguen, pues más van a cobrar y más van a subir en el ranking. ¿Qué significan esos tres minutos para el peleador? Eso es una eternidad. ¿Cómo? Exactamente, porque claro, estamos hablando de cinco asaltos de tres minutos. Es decir, no lo puedes dar todo en los dos primeros asaltos, porque luego, ¿qué pasa con los siguientes tres? ¿Te quedas sin energía? No puede. ¿Cómo se mide eso? Hay que dosificarse mucho. Es como una partida de ajedrez. Tú vas moviendo tu ficha, Y bueno, hay a veces que ve un golpe claro y si lo ves claro le podemos apretar, pero si le aprietas y ese golpe claro al final no era tan claro como tú creías, te puede afectar luego a la hora de terminar el combate. Ya. Entonces, el Muay Thai es muy, muy técnico, porque en realidad lo que es pegar o defenderse, el ser humano lo sabe hacer naturalmente, pero lo que es la estrategia, manejar los tiempos, los descansos, eso ya es mucho más complicado. Eso, de ahí se debe la hora de entrenamiento. Oye, yo quiero hablar de cuando una pelea se gana por KO. Sí. Explícale a los televidentes qué significa. Si hay algún golpe que el peleador no espera, sí, de tu experiencia. Normalmente, mira, pues hay varios tipos de KO, ¿vale? ¿Sí? Empezamos por el KO técnico, que se le llama, que es KO por lesión. Ya. Una pequeña lesión. También está el típico guerrero que se levanta, e incluso con la nariz rota o brazos rotos, quiere pelear. Y el médico para el combate también, es un KO médico que se dice. Perfecto. Y luego está el KO por la vía de cloroformo, que normalmente te dan en la zona de la mandíbula, ¿vale? Y es cuando pierdes un poco el conocimiento y lo recuperas a los 4 o 5 segundos. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, yo creo que ya, ¿vale?, ya están ya. Sí, han demostrado ahí grandes cosas. Sandro, vente conmigo. Vamos a hablar un poquito con Sandro también. Y luego con Marco, ¿vale? Para ir terminando ya este reportaje. Oye, hemos tocado de todo un poquito, hemos aprendido, sí, algo más del Muay Thai. La verdad es que sí. Sí. Y bueno, si vendréis otro día haremos otras cositas. Y dejaremos para el final, ¿sabes qué? Alguna anécdota. Ve pensando, Román, porque tú tienes muchos viajes y Sandro también. Sandro se ríe, seguramente les ha pasado algo por ahí. Sandro, Martín Brea, título nacional. Le ganaste a Kevin Vidal en su casa. Así que, oye, todo un respeto para ti. ¿Cómo estás? Gracias. Pues muy bien. Fuerte porque estamos entrenando y contento y con muchas ganas de afrontar nuestro próximo reto, que es el día 2 de diciembre aquí en Chiclana. Lucho por otro título nacional y nada, entrenando fuerte como siempre y con muchas ganas. Oye, mucha gente que nos estará viendo en casa dirá, ¿cómo fue la pelea de Sandro con Kevin Vidal? ¿Cómo le ganaste tú? A este referente del Muay Thai, le ganaste en su casa, en Tenerife. ¿Recuerdas cómo fue la...? Porque estamos hablando de que fue en abril. Sí, ¿Cómo fue esa pelea? Pues la verdad que sí, que hace unos cuantos meses ya que ocurrió eso, que dan en pasado. Es verdad que fue un paso importante para nosotros poder ganar ese combate, ya que, aparte que era por un título, nos enfrentábamos, como tú has dicho, a un referente. Era un combate duro y creo que desde ese combate hemos evolucionado, que es lo que nosotros queremos afrontarlo. El combate fue duro, primer asalto un poquito más tirando hacia él, no, la verdad que no entró ningún golpe suyo claro ante mí. Y nada, y el segundo asalto pues pudimos, se decantó a nuestro favor. ¿Eh? Oye, Sandro, en todo el tiempo que llevas, ¿qué es lo más duro para ti? Lo más duro es que esto es un conjunto de cosas, porque entrenar te quita tiempo con tu familia, te quitas, yo qué sé. Es duro porque aparte tienes que llevar tu dieta, que yo creo que todo el mundo que compite y compite a un nivel fuerte ya, digamos profesional,
en las bajadas de peso son un poquito, a ver, no, no es pasar hambre, pero es prohibirte de todo, de muchas cosas y un poco duro. Ya. La hora de entrenamiento, ¿cuántas horas? Carga. ¿Cuántas horas entrenas tú, Sandro, una tarde acá? ¿Una tarde o un día? Una tarde. Bueno, que entrenas todo el día. Claro, claro. O sea, mañana y tarde. Mañana y tarde. Wow, a ver, pues, ¿cómo es tu planificación? Mi planificación, me levanto a las 7:30 de la mañana, desayuno y a las 9:30 estamos entrenando. De 9:30 hasta las 12 y algo. Ya. Para casa, descansar, comer, descansar de nuevo, para poder entrenar por la tarde. Por la tarde solemos entrenar de 6 a 9. O de 7 a 9, perfecto, según como echemos, estamos muy cansados también hay que ir. Y después de 9 a 10 me quedo aquí también porque tengo que dar las clases. Estoy impartiendo clases de Muay Thai, un nivel más amateur. Entonces prácticamente me llevo todo el día aquí. Impresionante lo tuyo, Sandro. Sí, gracias. Hoy he visto aquí los tatuajes. Ah, mira, Jesús, muestra aquí el nombre de Sandro. Dos guantes, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué más tenemos por acá? Un Buda, para que me dé un poco de tranquilidad. Sí. Y un dragón. Un dragón. No. Genial. Representa la fuerza que llevamos dentro. Muy bien, muy bien. ¿Es para ti el Muay Thai tu vida? Prácticamente sí. Prácticamente sí. Si no hiciera Muay Thai, la verdad que ahora mismo no sé qué sería de mí. ¿Dónde estarías? La verdad es que no. Ya. Oye, ¿y qué decimos de este gran maestro que tenemos acá? Román, ¿ves por acá? Ah, aparte de ser nuestro maestro, es nuestro gran referente. Para mí no es solo mi maestro. Él dice que no, pero él nos muestra a nosotros cariño, confía en nosotros y nosotros lo apreciamos. Todo el mundo no sabe apreciarlo, pero yo particularmente puedo decir que para mí es como si fuera mi hermano mayor. Genial, genial. Qué palabras más bonitas. Vamos a salir emocionados, vamos a terminar llorando el reportaje, ¿eh? Sí, porque sabe que mañana toca sparring. Entonces vamos suave. Oye, Sandro, te deseamos toda la suerte del mundo y bueno, estaremos el 2 de diciembre, hemos dicho, ¿no, Román? El 2 de diciembre. En diciembre tenemos, perfecto, aquí un título profesional en Chiclana. Genial. Suerte, mucha gracias, suerte. ¿Vale? Gracias. ¿Dónde está Marcos? Marcos, ven por aquí. Gracias, Sandro. A ver, Marcos, ¿cuánto tiempo lleva Román, más o menos? Marco, yo creo que hasta hermano mío, del tiempo que lleva de aquí. ¿Sí? Sí. 5 años y medio, por ahí. 5 añitos y medio, ya. Oye, Sandro, ¿tú eres de San Fernando? De aquí de Chiclana. De Chiclana, exactamente, sí, ya estaba confundido ya con Sandro. Marcos, le decía yo a Sandro, es un deporte muy duro, es un deporte quizás muy exigente, arriesgado. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene el Muay Thai? ¿Por qué vienes aquí a entrenar? Hombre, ¿por qué te tira este deporte? Yo, sinceramente, yo empecé para perder peso. Y yo había escuchado de Román por el hermano que lo conocí en el instituto y eso. Y un buen día me dio por apuntarme y empecé a perder peso. Y hasta que él me preguntó, ¿te gustaría venir a competir? ¿Competir? Y yo dije que sí. ¿En cuánto peso llegó y en cuánto está? Yo cuando empecé a entrenar, cuando ya dije que había que poner un remedio aquí, yo pesaba 110 kilos. ¿110 kilos? Y... impresionante, ¿no, chicos? 110, oye, un aplauso porque eso habla de... Tiene su hinchada ahí, ¿ah? ¿Eh? Oye, impresionante. Y cuando él me llevó a competir, yo competía en la categoría de menos de 71 kilos. Wow. O sea que, ¿y ahora en cuánto estás ahora mismo? Ahora mismo podría estar en 75 por ahí. Impresionante. Bueno, habrá gente que no te reconozca, ¿no? En la calle. Sí, me ha pasado. Yugo, no te he reconocido. Qué bien. La verdad que sí. Ya. Pero hablábamos también de la dureza, ¿no, Marcos? Sí, hombre. El llevarse golpes. Tiene también sus cositas ahí un poquito delicadas, ¿no? Todo lo bueno tiene que tener algo malo dentro de lo que cabe. Ya. Y bueno, los golpes es algo más, ¿no? Que forma parte del Muay Thai. Ya. ¿Alguna lesión complicada, Marcos? Las costillas, las más que yo haya tenido, a lo mejor las costillas. Y a lo mejor contusiones de los combates y eso. Pero ya, así una lesión que me haya marcado, todavía no. Muy bien, vamos a cruzar los dedos, ¿no? Esperemos. Muy bien. Oye, Marcos, para el 2018, ¿qué tenemos ahí? ¿Algún objetivo? De momento no tenemos todavía nada palabrado ni nada. ¿Ya? Pero ya irán saliendo cositas, seguro. Siempre sale algo. Genial. Oye, ¿qué opinas de Sandro? Pues Sandro, para mí es una persona muy dedicada a su deporte y muy entregado a lo suyo. Se esfuerza 100%. ¿Quién ganaría aquí? Hombre, la verdad es que ganaría Román. ¿Quién ganaría entre Sandro y Marco? Bueno, son diferentes pesos. Sí, no, todo, claro, depende. Si, claro. Si ¿Cuánto pesa Sandro? 55 peleas. Y él está en 75. Estamos hablando de una diferencia bestia en los kilos. Pero bueno, si es 5 asaltos, gana Marco. Pero si es 3, gana Sandro.
Ya, ¿Lo comprobamos o no? No, no, para que ya están cansados los muchachos. Hay que pagar, dice Sandro. ¿Eh? Bueno, oye, Marco, muchas gracias y mucha suerte, ¿vale? A ti. Muy bien. Bueno, Román, te quiero dar las gracias porque nos has abierto las puertas de tu casa. Hemos pasado un ratito muy agradable, hemos conocido el trabajo de la escuela, te hemos conocido un poquito más, hemos hablado con los peleadores ya profesionales y bueno, pues muchas gracias. Que te vaya bien, que termines bien el año y que el 2018 venga mucho mejor para ti. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Despedimos, compañero. Ha sido un placer. Hemos estado en primera persona, aquí en el escenario, en el cuadrilátero. Nos hemos subido al cuadrilátero por primera vez. A mí no me ha llegado de momento ni un golpe. ¿Ah? Así que he más o menos ahí como que me he movido bien. Y yo soy zurdo, ¿ah? ¿Sí? Yo soy zurdo, así que cuidadito. No, esto no estaba palabrado, esto nada. Bueno, nada más, gracias. La semana que viene mucho más en Escuela de Deportistas. Que pasen una buena semana.